Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Guardadito y hoy estamos animalescos. Estamos muy contentos porque estamos con nuestra veterinaria estrella, Mercedes Díaz. Y este video es en conmemoración de la festividad espectacular que es el Día del Veterinario. Entonces, aquí en Prensita Pregunta, vamos a hacer una dinámica divertida, chivísima y pajaresca, porque vamos a jugar a verdadero o falso con nuestra rockstar veterinaria. No se muevan porque comenzamos. Como estamos con una experta veterinaria, o sea, nuestra amiga Mercedes. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Como estamos con ella, que es experta, estamos también con Pichi, que es experta, por ejemplo, en ser pajarita. Y estamos también con el buen Pacún, que es experto en ser perro, en ser amigo, en ser tranquilo. Miren qué guapura. Entonces, hoy nuestra amiga Mercedes nos va a revelar los mitos, las verdades y las mentiras de estas preguntas. Vamos a darle. Número 1. Al nosotros visitar una clínica veterinaria, es la veterinaria quien se encarga del grooming de nuestra mascota. Bueno, en este caso es falso. El veterinario no se encarga de realizar lo que es el corte y baño de tu perrito, sino que hay personas que estudian esa rama, ¿verdad? Y no necesariamente son veterinarios. Número 2. Yo voy caminando así, ¿verdad? Bien bigotudo, bien guardadito. Voy ahí por las calles de Cibar, Mercedes. Y entonces de repente aparece que encuentro a la buena Pichi ahí, tirada en la calle, y descubro que está golpeada, así el ojo le pispilea, algo le pasa porque no está bien, es evidente que no está bien. Entonces, vengo yo y lo recomendable es llevarla al veterinario. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Tenemos que llevarla de inmediato a la veterinaria más cercana para que puedan realizarle un chequeo, ¿verdad? Las aves son muy delicadas, entonces un golpe incluso podría afectarle órganos internos o someterla a un estrés que ya necesite incluso hasta hospitalización. O sea, amiguitos y amiguitas, ustedes encuentran a Pichi golpeada o algún familiar de Pichi ahí también golpeado, deje de darle respiración pico a boca, deje de pegarle con un guacal para que reviva, no, llévelo o tráigalo más bien aquí donde Mercedes, ¿verdad? Número 3, o sea, tricky. Todos los veterinarios están capacitados para atender animales exóticos. O sea que yo llevo un dragón de Komodo y entonces me lo atienden. Yo llevo un unicornio y me lo atienden. ¿Esto es cierto o falso? Eso es falso. Hay muchos médicos veterinarios, la mayoría en nuestro país, están especializados en especies menores, que son perritos, gatos, etc. Pero hay una rama, ¿verdad?, muy especial, que de hecho la mayoría de esos veterinarios que se encargan de animales exóticos estudian en el extranjero, ¿verdad? O se especializan después de acá a agarrar cursos, diplomados, maestría. Entonces, eso es falso. No todos los veterinarios son capaces de atender animales exóticos. O sea que si a mí me regalan un rinoceronte, no puedo llevarlo a cualquier veterinario. No puede llevarlo. O una jirafa que tengo guardada ahí abajo en la cama tampoco. Número 4. Entonces, mi experta amiga veterinaria, dígame, para ser veterinaria hay que estudiar 6 años. ¿Falso o verdadero? Eso es verdadero hasta cierto punto, ¿verdad? Ajá. Porque normalmente, pues después de la carrera, que son 5 años, ¿verdad? En nuestro país, y aparte de eso hay que hacer la tesis,
que por lo general, ahora creo que ya se modificó, pero en aquel entonces, ¿verdad? Entonces era un año para realizar la tesis y el servicio social, ¿verdad? Haciendo un total más o menos de 6 años a 7 años. Mambo number 5, o sea, 5. Todos los veterinarios pueden operar a tus mascotas. ¿Falso? ¿Verdadero? Eso es falso. No todos los veterinarios pueden operar a tu mascota. Incluso hay diferentes ramas dentro de la cirugía, ¿verdad? Para poder realizar esto, lo mejor es especializarse, como les mencionaba. Y habemos dos tipos de, o más tipos de cirujanos, ¿verdad? El de ortopedia, por ejemplo, se encarga nada más de huesos, así como las personas, ¿verdad? Uh-huh. Y está el veterinario de tejidos blandos, que es sobre todo abdominal, ¿verdad? Dentro de pancita, útero, lo que es los testículos, etc. Y hay otro tipo de cirugía especializada como zonas de tórax, que eso ya es otra cosa aparte. Está el oftalmólogo, el cirujano oftalmólogo, también es otra especialidad. ¿7? Sí, 7 vamos. Sí. Creo que sí. Pichi, ¿qué número vamos, Pichi? 7. ¿Cómo? 7. Exacto. 7. A los perros, a los gatos, a los miau, a los guau, siempre hay que castrarlos. Eso de preferencia, bueno, es decisión de cada quien, pero nosotros como veterinarios recomendamos sí hacerlo. Eso hace de que, aparte de evitar la población, la sobrepoblación canina y felina, ¿verdad? Evita un montón de enfermedades e incluso hay estudios donde nos indican que si esterilizamos o castramos antes de que tengan su primer celo, en el caso de las perritas, disminuye un porcentaje alto de tumores mamarios o infecciones uterinas. Mire, por cierto, Mercedes, feliz día del veterinario. Gracias. Entonces, la última pregunta viene siendo esta, mire. Para ser veterinario no importa que a uno no le gusten los animales, no importa que a uno le caigan mal los chuchos, no importa que uno deteste las tortugas. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, eso es relativo, porque si bien es necesario que le gusten los animalitos, el papel del veterinario va mucho más allá del amor a los animales. El veterinario, el principal objetivo es cuidar de la salud humana a través de la salud animal. Entonces, también tiene que gustarle muchísimo el servicio a la comunidad. Mire, yo cada vez que vengo aquí a la clínica de la doctora Mercedes, yo salgo más barbudo, más sabiondo, pues. O sea, yo salgo así como convertido en chaolín de tanta sabiduría que ella me transmite a mí. Mire, vuelva a decirnos ese concepto, ¿cómo era? Para cuidar la salud de no sé qué, para no sé qué, la que cuando. Normalmente, pues, la medicina veterinaria cuida la salud humana a través de la salud animal, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Quien estudia veterinaria solo porque le gustan a los animalitos se queda corto en cuanto a la carrera. Espectacular lo que usted nos comenta, Mercedes. Mire, muchísimas gracias, de verdad. Es que mire, Mercedes de la casa. O sea, Mercedes dice en prensita, she's in the house. O sea, gracias de verdad por todos los conocimientos. Estoy seguro que nuestros amiguitos, los papás, los tíos, los abuelos, todo mundo aprendemos un montón de cosas cada vez que venimos aquí donde usted. Así que gracias por esta labor espectacular que usted ejerce. Felicidades a todos sus colegas también. Y amiguitos y amiguitas, ya nos vamos. Pero antes, por favor, despídase de los amiguitos, Mercedes. Amiguitos, espero que se encuentren muy bien y sigan en sintonía de Presita Pregunta. ¡Eso es todo! ¡Ya nos vamos! ¡Halú! Diga adiós, Pichi, diga adiós. Pichi, despídase, despídase. Dios.